Bueno, uno de los decanos del periodismo, ya sabéis que yo siempre lo refiero, es don José Luis Yagüe, y es verdad que sus artículos son siempre únicos, exclusivos, con su periódico La Tribuna para toda Andalucía, con una asistación no solamente en Andalucía, sino también en el extranjero. Bueno, vamos a hablar con José Luis, porque hoy estamos viendo unos momentos muy especiales aquí en Marbella, en este sitio tan emblemático, que es una friduría de Miraflores, yo creo que la más emblemática, ¿no? La que pasa años, ¿no, José Luis? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, efectivamente, este es un sitio emblemático de Marbella, donde vienen todas las familias, vienen todo el mundo. Y tenemos la oportunidad, que ha venido expresamente de un empresario del mundo del aceite de Andalucía, pero que tiene contactos en toda la cuenca del Mediterráneo, en Italia, en todos sitios, que es don Ángel Álvarez, que tiene envasadoras de aceite, tiene, bueno, domina todo el mundo del aceite, la exportación, y él tiene en Melilla una fábrica y nos ha traído un regalo muy especial de Melilla. Así que no ha sido precisamente el oro líquido, ha sido otro regalo hoy, ¿no? Bueno, Ángel, encantada de conocerte, y también se lo agradezco a José Luis que nos haya presentado. Bueno, pues nada, yo encantado también de conoceros aquí, agradecerle al gran maestro y evidentemente a vosotros por esta oportunidad de poder decir que, bueno, que aquí venimos desde Melilla para acá. Es decir, aparte que tenemos un buen oro líquido que ya lo llevamos nosotros para allá, pero bueno, entre otras muchas cosas tenemos un marisco espectacular, tenemos, es decir, un pescado, es decir, magnífico, un clima, un sitio, es decir, un sitio de, es decir, de maravilla, y sobre todo con mucha historia, ¿no? Aparte, una, es decir, una de las ciudades de Europa con más edificios catalogados, ¿no? Es decir, será la cuarta o la quinta ciudad de Europa, un sitio para ver, y sobre todo el aceite que nosotros preparamos es una maravilla. Además, José Luis se le quiere mucho porque nos han preparado un marisco de primera línea, nuestro amigo Fari, dice, mándaselo a don José Luis por su buen hacer y por su buen saber, ¿sabes? Y lo ha traído en persona, además, vamos. Además, se lo ha traído en persona y totalmente fresco, viene todavía pegando saltos, ¿sabes? una cigala de estas de aquí te quiero ver, que es espectacular, y luego una ventresca de atún que es única, porque allí la verdad que en Melilla tienen un pescado y un marisco, y es un sitio, la gastronomía allí merece la pena, merece la pena. Iba a venir el presidente de la Academia Gastronómica, que lo estamos esperando ahora, Andrés Sánchez Canto, porque quiere que la Academia Gastronómica vaya a Melilla un día a conocer todas esas exquisiteces gastronómicas que hay ahí en Melilla, que se come muy bien, la verdad. Y tiene una playa preciosa y tiene un ambiente muy sano, muy bueno. Claro que sí, es uno de los placeres de la vida, ¿verdad? El buen comer, el poder saborear con amigos productos tan exquisitos y excelentes como son los que no he mencionado hoy, los de Melilla, y también Granada, que también tiene. Efectivamente, bueno, y luego ya aparte de Granada, en nuestra fábrica de Granada, pues evidentemente allí elaboramos los mejores caldos, como decimos, a nivel de aceite, porque claro, el mundo del aceite es un gran desconocido, porque en el mundo del vino son los enólogos y en el aceite somos los catadores, ¿no? Que yo creo que poco a poco yo invito a la gente a que se vaya juntando y empezando a hacer catas de aceite, Para ver los diferentes varietales del mundo del aceite de oliva virgen extra, que es una auténtica maravilla, y así aprenderemos a amar nuestra cocina y sobre todo nuestra gran tierra, ¿no? Además, él, aparte de criar unos olivares muy grandes, pues también tiene su huertecito, su cortijo, y ha traído unos tomates y una cosa que merece la pena. Bueno, que había preparado como un picadillo, que tú le has llamado un nombre muy curioso, que no sabía yo ese nombre. ¿Cómo lo has llamado a ese picadillo con el pepino, el tomate? ¿Le has llamado un nombre? Eso sí, no, eso tiene un nombre para aquí abajo, que le llaman picadillo, lo corriente, pero es un... Bueno, está muy rico. Porque siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Y yo hoy voy a aprender cómo se elabora. Bueno, pues la próxima visita en Melilla, que es la fábrica de aceite. En la alquería de Zafra, en Melilla. Bueno, y siento la próxima. Se puede, o sea, lo tenéis aquí, la distribución, lo tenéis por todos sitios, ¿no? Nosotros lo tenemos por todos los sitios, pero especialmente por allí, y ya vamos a empezar a meter la marca también por aquí, ¿no? Vamos haciendo una cosa, lo cual
seguramente le va a encantar a los consumidores. Pues enhorabuena por vuestro producto y muchísimas gracias. Sobre todo, muchísimas gracias aquí a nuestro decano de los periodistas y sobre todo amigos, y muchísimas gracias a vosotros, ¿no? Y cuando queráis, estáis invitados a nuestra fábrica en Granada también, por si por tiempo y por agenda, para poder hacer un día una cata con vosotros y para que veamos cómo se elaboran nuestros caldos, vamos a llamarle caldo al aceite de oliva, aunque los bodegueros no lo recriminen, ¿vale? Así que muchas gracias, ¿eh? Un placer compartir con vosotros. Igualmente, gracias.